Hola, ¿qué tal, Andrés? Espero que estén bastante bien. Estaré lo que diciendo un mod bastante genial. Yo les vengo trayendo un mod bastante épico. Les vengo trayendo el mod de Dear to Diamond mod. Así como lo escuchan, serio, es un mod que la verdad está súper genial. Un mod bastante trampilla, que reconocerlo, la verdad. Un mod que, o sea, está muy épico. Y bueno, señores, antes de todo, les quiero comentar que si lo quieren descargar, es un mod que nos permitirá hacer con la tierra diamantes. Así como lo escuchan, o sea, obviamente es trampa, obviamente, pero pues la verdad te puede servir para muchas cositas, principalmente para trolear, y ahorita les voy a comentar cómo es que vamos a trolear. Y pues nada, señores, simplemente en la descripción del video les dejaré lo que voy diciendo, el link de descarga para si lo quieren descargar. La verdad que es un mod bastante genial que nos permitirá, como les digo, craftear o hacer, se puede decir que convertir la tierra en diamantes. La verdad que está muy genial. Y bueno, señores, ya saben que en la descripción del video les dejaré el link del foro del creador para si quieren, para si lo quieren descargar. La verdad que se agradece bastante. Voy a tratar de buscar alguna red social del creador. Si no lo logro, pues ya saben, voy a tratar de buscarlo. Obviamente la contraria, o sea, yo soy André Faz. Pues voy a buscar lo que voy diciendo, el Twitter, el canal, no sé, de Kirby Mods, el creador de este mod. La verdad que muchísimas gracias por haber creado este increíble mod, que la verdad está bastante genial. Y pues nada, señores, simplemente para lo que hicieron instalar este mod, simplemente es un archivo JS, lo cual está bastante genial. Simplemente si te tienen que ir a la llavecita del Blue Launcher, obviamente si no lo tienen, estará en la descripción para si lo quieren descargar. Simplemente se van a la llavecita del Blue Launcher, aquí le dan a lo que viene siendo administrar mod script. Y aquí lo que tenemos que hacer es irnos aquí a importar almacenamiento local. Y aquí lo que tenemos que hacer, señores, es seleccionar lo que viene siendo el archivo JS. Como les digo, estará en la descripción del video para si lo quieren descargar. Simplemente le dan aquí a download, y pues aquí va a estar lo que diciendo el mod de Dirt to Diamond mod, un mod bastante trampilla, como les he comentado. Ya lo seleccionan, ustedes simplemente lo encuentran y lo seleccionan, y ya que lo seleccionen, pues les va a cargar Minecraft, se meten en un mundo y ya van a poder hacer esta increíble trampilla, señores. Como les había comentado, vamos a ocupar tierra, así que por aquí hice una pequeña mina. Vamos a quitar un poquito de tierra por aquí, simplemente para darles una prueba, que como pueden ver está bastante genial, señores. Aquí agarramos un poquito de lo que diciendo tierra, y vamos a lo que diciendo hacerla por acá en los hornos. Simplemente la tenemos que cocinar como si fuera hierro y todo eso. Y como pueden ver, acá nos va a dar diamante. Ahorita les voy a explicar cómo es que podemos trolear con este mod, la verdad. Un mod que, como les digo, puede ser trampilla, pero te sirve más para trolear, te sirve más para trolear. Como pueden ver, ahí nos está dando los diamantes. Yo los estoy recogiendo en estos momentos. Vamos a esperar un momentito. Y para los que no saben, también con la vara de Blaze se puede considerar, ya que la puedes utilizar como combustible, como carbón y todo eso. La verdad que está bastante bien. Y pues, para los que no sabían, pues ahí está lo que diciendo, un pequeño consejillo. Principalmente la gente que se la lleva mucho en el Nether les sirve bastante. Y bueno, señores, como pueden ver, tenemos los 3 diamantes. Y algo super troll es que no vamos a poder hacer nada con los diamantes. Así que me escuchan, es algo super troll porque son como diamantes falsos. Y lo que tú puedes hacer es como decirle a tu primo: bueno, pues te doy estos diamantes y tú dame, no sé, 10 de oro, o no sé, dame una poción de invencibilidad o algo. Principalmente sirve para trolear, como les he comentado. Pueden hacer trueques con estos diamantes y obviamente no te va a costar nada a ti conseguirlos. Y lo que va a pasar es que se lo vas a dar a tu primo. Tu primo, al ser falso, no va a poder craftear nada. Y tú vas a quedarte con cosas gratis. Así como lo escuchan, la verdad, un mod bastante genial, señores. Como les digo, es principalmente para trolear, son como diamantes falsos, lo cual está bastante genial. Digan no a la piratería, por favor. Y bueno, así es. El mod está épico, la verdad. Muchísimas gracias a lo que diciendo Kirby por hacer este increíble mod. Y la verdad que está bastante genial, o sea, la verdad está muy, muy épico. Y pues así, simplemente les quería comentar eso de que, pues, si lo quieren descargar, la verdad, un mod bastante sencillito. Un mod que la verdad me ha encantado. Y pues un saludo a Kirby Mods, que pues trataré de dejar lo que hice en una red social. Al igual que también, pues obviamente dejaré el link de su foro del creador, el foro de él, para que pasen y descarguen este increíble mod que la verdad vale bastante la pena. Como les digo, son diamantes fake o falsos, o, ¿cómo decirlo? O diamantes que no funcionan, pero sirve para trolear. O sea, si tú se lo haces a tu primo, o sea, se lo das a aquí están los diamantes y craftear algo para ti, o no sé. Y lo que pasa es que esta idea de estos diamantes no se puede craftear, o sea, son como si no funcionaran. Y lo que va a pasar es que tu primo: oh, pues voy a craftear y no se va a poder. La verdad está bastante bien. Y bueno, señores, eso sería lo que me hicieron la review de este increíble mod. La verdad, un mod se puede decir que trampilla a la vez, y te sirve bastante para trolear, como les digo, trolear con diamantes falsos. O tú le puedes decir: no, te doy 10 diamantes y tú me das uno porque simplemente ocupo uno y te lo regalo. Y la verdad, ya quiero ver la cara de tu primo, tu hermano, tu, no sé, tu abuelo. Y bueno, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada. Vengo a tope con los mods. Espero que les gusten, señores. Ya saben, dejar su comentario positivo. Ya saben que me alienta bastante todas esas palabras de aliento que me dejan, que pues siga así. La verdad, muchísimas gracias. Ya saben que pues día tras día me motivo para seguir adelante. Y bueno, señores, la verdad, les digo que pues les quería comentar de que
pues por favor apoyen los videos. La verdad, siento como que están dejando de apoyar los videos y la verdad me pone bastante triste, principalmente porque pues ya saben que bajan mucho mis ánimos. Al igual, pues vamos a estar a tope, no se preocupen, vamos a ir a tope. Ya saben, apoyar los videos con su like, ya saben que no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Y pues nada, señores, eso sería todo. Hasta la próxima, ya saben que el link de descarga en la descripción. Y nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Guau! Adiós.